Aquellos que necesitan de una excitación. Aquellos que necesitan de una excitación para manifestar sus propiedades físicas, para manifestar sus propiedades físicas. Y estos son el resistor, el capacitor y la bobina o inductor. Bobina o inductor. Bobina o inductor. Coma. Elementos. Elementos que entregan elementos que entregan una respuesta, en tensión y o corriente cuando sean excitados. O corriente cuando son excitados. Y o corriente cuando son excitados. Okay. Entonces, a este respecto, muchachos, a este respecto, todo el curso nos la vamos a pasar con excitando estos elementos. Nos la vamos a pasar excitando estos elementos, como ya bien lo comentamos, muchachos, con una senoide. Con una senoide. Nos lo vamos a pasar con una senoide. Entonces, pues la función de excitación pues va a ser pues una Nos lo vamos a función pasar con una senoide, entonces, que pudiera ser tensión eléctrica o corriente eléctrica. Y esta pues va a tener un valor pico y va a ser una función senoidal que va a tener una velocidad angular y pues va a depender del tiempo. Entonces, a estos elementos pasivos, qué bueno que van a ser el resistor, me permito adelantarme, y el inductor, pues cuando yo meta una senoide, pues también la respuesta va a ser una senoide, posiblemente con una mayor amplitud o una menor amplitud. Si meto tensión, pues la respuesta va a ser una corriente. Si meto corriente, pues la respuesta va a ser una tensión. Entonces, pero la forma de onda va a ser senoidal siempre, para este curso siempre. Algunas situaciones cuando yo meto una cuadrada, pues podría dar, por ejemplo, pues un diente de sierra. Cuando yo meto un diente de sierra, por ejemplo, pues esto podría dar pues una senoide. Entonces, este es el principio de los generadores de funciones.
Entonces, en este curso, afortunado o lamentablemente, solamente vamos a excitar con fuentes de tensión o de corrientes senoidales, nada más. Tenemos la garantía de que, pues, al excitarse con este tipo de fuentes, pues la respuesta es la misma, ¿no? Va a cambiar la magnitud. Eso es lo que va a suceder. Pero aquí lo más importante, muchachos, es que debemos de tener la capacidad de esto, no solamente hacerlo en el papel, sino que en un oscilograma nosotros tenemos que plasmarlo. Entonces, en la clase pasada vimos un ejercicio con un simulador y al caso, este simulador, pues bueno, tenía pues un control de sensitividad vertical y pues una base de tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos que seleccionar cuál es el control de sensitividad vertical, que en este caso son los volts sobre división. Y la base de tiempo es, digamos, el tiempo sobre las divisiones. Entonces, para este caso, tanto el control de sensitividad vertical como la base de tiempo tiene unos números que son mágicos, que son esencialmente el 1, el 2 y el 5, como las monedas. Por supuesto, aquí puede haber variantes. Punto 1, punto 01, 10, 100, y lo mismo acá, punto 2, punto 02, 20, 200, acá abajo 500, por supuesto, 50, punto 05, punto 5, etcétera. Entonces, todo lo que sea 1, 2 y 5 en sus diferentes modalidades. ¿Esto por qué razón, muchachos? Porque en el oscilograma tenemos que abarcar por completo lo que es el valor de esa senoide. No se vale poner una senoide así, porque pues no sabemos cuál es la amplitud, no se puede ver. Aquí sí, miren, aquí sí se puede ver. O tampoco podemos poner una señal así, miren, viene la señal así. Oye, pues ¿cuánto vale el valor pico? Pues ya salió de la pantalla. Entonces, tenemos que tener un valor tal en el control de sensitividad vertical que en la base de tiempo, tal que podamos aprovechar el máximo de la gratícula de un osciloscopio. Los osciloscopios, por lo regular, no es una regla general, pero por lo regular vienen así. Y cuando vayamos al primer corte, muchachos, de la sesión, que nos corra Zoom, les voy a encargar que hagan lo siguiente. Esa es mi gratícula. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces esta parte de aquí la voy a borrar. ¿Sale? Entonces puedo hacer esto. Ahí está. Tenemos, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones, digamos a lo ancho, pero a lo largo tengo una, esto es muy fea, 1, 2, 3, 4, que sería la mitad, 5, 6, 7, 8. Entonces, en esas 8, muchachos, debe de caber perfectamente la senoide de la cual yo estoy hablando. Y también debe de caber, por supuesto, pues todo lo que es la parte vertical. Repito, no se vale hacer una señal que venga así, por ejemplo. Miren, lo voy a poner en color negro. Una señal que venga así. No, pues, o sea, yo lo que me interesa medir es el periodo de aquí hasta acá. Pues es muy complicado porque serán a lo mejor como un cuadrito y medio, pero aquí sí tengo chance, miren, aquí donde empieza el amarillo, y acá, aquí sí tengo chance, todo este es el periodo. Pues mientras más divisiones, la medición que yo voy a hacer es más exacta. De la misma manera, muchachos, yo no puedo aceptar pues una señal que venga así, miren, porque aquí ya salió de la pantalla. ¿Cuál es el valor pico de la señal? Pues quién sabe, ya salió de la pantalla, miren, ya salió del límite. Entonces tengo que buscar de tal forma un control de sensitividad vertical
y una base de tiempo para que yo pueda ver toda la gratícula en lo mejor posicionada posible para que yo pueda leer el valor. Y esto es sumamente importante, muchachos, porque los osciloscopios profesionales ya me dan la mejor base de tiempo y ya me dan el mejor control de sensibilidad vertical. Cuando digo de un equipo profesional, es que estoy cobrando por el tiempo. Si hay una máquina que se ha parado y funciona con electrónica, entonces yo necesito saber cuáles son los valores de tensión o en este caso de corriente para poder verificar si estos existen o si no existen o no son los correctos, porque si son los correctos, el problema va por otro lado. Pero si no son los correctos, pues ya encontré el problema. Entonces, un osciloscopio tradicional, tengo que estar ajustando estos valores de control de sensibilidad vertical, tengo que ajustar los valores de base de tiempo, y eso quita tiempo y eso es dinero. Entonces, un osciloscopio profesional hace esto de forma automática. Inclusive, como ustedes se pudieron dar cuenta, puedo yo obtener los valores de frecuencia, puedo yo obtener los valores de valor eficaz, de tensión pico a pico, periodo, frecuencia, etcétera. Yo puedo obtener todo de forma automática. Eso es bastante bueno porque eso me da rapidez. Pero aquí el crimen, muchachos, el crimen al que yo quiero llegar es al siguiente. Voy a hacer una comparación que es muy burda y se los voy a demostrar, ¿eh? Que yo les diga 2 más 3 y ustedes saquen su calculadora para decirme cuál es 2 más 3. Yo quiero que saquen su calculadora para sumar 1.750.000 más 8.545.000. O sea, ahí sí sáquenla. ¿Por qué? Porque es factible que uno se equivoque o una división de 138.040 entre 13.5. Ay, caray, pues sí, pues lo puedo hacer a mano, pero me voy a llevar medio día. Pero no tengo medio día para solucionar el problema, no lo tengo. Entonces recurro a una herramienta profesional. No es que no sepa dividir o multiplicar, es que no tengo tiempo para hacerlo, pero estoy entendiendo muy bien qué es una división, qué es una raíz cuadrada, lo entiendo perfectamente. Entonces necesito una calculadora que me resuelva el problema rápido. Aquí también el osciloscopio es mi calculadora. Entonces, lo que es importante es que ustedes sepan cómo se saca a mano a la antigüita, para que cuando ya tengan un osciloscopio de esos, sepan cómo se hace. Si les toca trabajar en una empresa que tiene osciloscopios de mis épocas del año del caldo, entonces no van a decir, oh, yo no trabajo con eso porque es analógico, yo puedo digital. Pues mira, tienes que manejar coche estándar y coche automático, tienes que aprenderle de los dos. Si esto no lo sabes, pues bueno, las cosas se complican. Y es lo que tenemos que hacer finalmente aquí. Les voy a poner el IDE, muchachos. Vamos a ver quién me responde más rápido, sin usar calculadora. Vamos a ver que lo que le estoy diciendo es cierto. Me tienen que contestar sumamente rápido porque el ejercicio que les voy a poner, pues también es muy rápido. ¿De acuerdo? Aquí va. Logaritmo en base 10 del número 1000, ¿cuánto es? 10. Diez. No, no, Trece. no. ¿Cuánto? Tres. ¿Cuánto? 3. ¿Por qué me dijeron 10? No lo sé. No lo sé. Pero no están razonando o no saben qué es un logaritmo. Es el equivalente. No fue un 2 más 3, 5. Ese es para la primaria. Pero para nivel superior no saben qué es un logaritmo. Entonces, los que me contestaron, por favor, tomen su calculadora y comprueben lo que su compañero dijo. Es 3. Y los que ni siquiera contestaron o están distraídos, pues yo les recomiendo que se metan a YouTube, que se metan a Wikipedia o que tomen el libro de la secundaria del tercer año o tomen las clases de matemáticas del segundo año de la vocacional y entérense por primera vez qué es un logaritmo. Porque es inconcebible, de veras no se puede concebir que ustedes no sepan lo que están haciendo en una calculadora, no encuentren el sentido físico de lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces le van a sufrir. Entonces el que va para acústica le va a sufrir mucho, porque todo eso, los logaritmos son parte esencial
en las mediciones del sonido, todo eso se da en decibeles y todo eso se calcula con logaritmos. Si no saben qué es un logaritmo, pues tenemos un grave problema, ¿de acuerdo? Entonces, para este caso, ya en la parte electrónica, pues vamos a utilizar un osciloscopio, pero ustedes me tienen que ser capaces de dibujar un oscilograma y a través del simulador, lo que ustedes calculen de base de tiempo y control de sensibilidad vertical debe de ser lo que corresponde a la mejor medición, agrupando toda la gratícula, ¿de acuerdo? Entonces, se los voy a enseñar a hacer, pero eso no quiere decir que se pongan a estudiar qué es un logaritmo, ¿de acuerdo? Porque este es el equivalente. Entonces, se darán cuenta que hay área de oportunidad para ustedes, ¿de acuerdo? Y todo esto salió porque cuando excitamos los elementos pasivos, al menos en este curso con una senoide, pues la respuesta es otra senoide, así de simple. La respuesta es otra senoide. Entonces, por favor, anótenle. Decía, elementos que entregan una respuesta en tensión o corriente cuando son excitados. Punto y aparte. Son elementos activos aquellos que entregan energía a un sistema. Son elementos activos aquellos que entregan energía a un sistema y estos son... Son elementos activos aquellos que entregan energía a un sistema. Y estos son una fuente de tensión y una fuente y o una fuente de corriente. ¿Sale? A este respecto, muchachos, a este respecto, cuando a un elemento pasivo le conectamos una fuente de tensión en corriente, ya dijimos que lo que vamos a inyectar es una senoide y saldrá una senoide. Pero todavía más importante, muchachos, la fuente de tensión entrega tensión al sistema, que por supuesto los valores de esos componentes hacen que haya poquita o mucha corriente. Acuérdense de cuando vimos el sistema hidráulico. La cantidad de diámetro de la tubería, si es muy pequeñita, pues va a salir poquita agua. Si es muy grandota, pues va a haber poca resistencia y pues va a salir mucha agua, pero el potencial es el mismo, ese no va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, la fuente de tensión entrega tensión. Que sale corriente de ahí, sí, pero no depende de ella, depende de la carga, de lo que se le conecte. Para el caso de la fuente de corriente, ella entrega una corriente. Si son 5 amperes, pues son 5 amperes los que van a pasar. Que la resistencia es muy alta, bueno, pues ni modo. Ahí van a pasar esos 5 amperes a fuerzas, ¿sale? Que es sumamente alta, pues ni modo, esos 5 amperes o lo que sea va a pasar a fuerza. El valor de esos componentes que yo conecte va a generar una tensión eléctrica. La fuente de corriente va a entregar una corriente fija, el valor que ahí represente. La fuente de tensión, una tensión fija. Para el primer caso, que es la fuente de corriente, pues sí se produce un potencial, pero ese potencial pues va a depender del diámetro de esa tubería cuando hablamos del sistema hidráulico. ¿Okay? Para el caso de la fuente de tensión, pues esa cantidad de corriente va a depender de la carga que yo conecte. Si es una fuente, repito, de corriente, se generará un potencial que depende estrictamente del elemento pasivo que se conecte. ¿De acuerdo? Entonces, la fuente de corriente entrega corriente y es fija. Nadie la cambia. La fuente de tensión entrega un potencial de tensión y ese nadie lo cambia.
Reitero, que se genere cuando se aplica una fuente de tensión, que si sale algo de corriente, no depende de la fuente, depende de la carga. Que se genera un potencial en la fuente de corriente, sí, pero no depende de la fuente, depende de la carga. ¿De acuerdo? Ustedes, el proveedor de energía, a ustedes, la fuente, digamos, de energía, la fuente de tensión, pues es el interruptor de cuchillas que tienen ahí afuera. Entonces, ustedes miden la tensión y pues van a ser pues entre 114, 139 volts los que ustedes van a tener ahí. Eso puede estar variando. No debería de variar, pero el proveedor les da una garantía de 127 más menos 10%. Y a medida que ustedes conectan cargas, pues la corriente empieza a crecer o a disminuir cuando las apagan. ¿Okay? Entonces, pero él sigue entregando una tensión fija. Pues la corriente que sale de esa fuente de tensión depende de lo que se conecte o lo que se desconecte. Si se tuviera una fuente de... Y bueno, para terminar con ello, lo ideal es que esa fuente de tensión pues den la corriente que se quiera, pero en la vida real pues hay un fusible de 30 amperes, ya no puede dar más corriente, ¿no? Solamente da tensión fija y la corriente es limitada. En el caso de la fuente de corriente sucede lo mismo. Van a entregar una corriente fija, pero si la carga tiene una resistencia muy alta, pues se va a producir un potencial sumamente alto y también hay límites. Dicho de otra forma, la condición ideal para que una fuente de tensión no sufra es no sacarle corriente. No le saquen corriente, o sí, déjenla en vacío. Todo el mundo está feliz. En una fuente de corriente es lo contrario. Tenemos que cortocircuitarla para que esa corriente entregue en sus terminales un potencial de 0 volts. Eso es lo ideal en una fuente de corriente, que esté cortocircuitada y no pasa nada. Le ponen un resistor muy alto, pues la tensión se eleva mucho y se cae. Ya no pueden pasar ese paso de corriente fijo, el valor que ustedes quieran, 10 amperes, 20 amperes, no puede pasar por ese obstáculo tan grande que hay. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues se cae. Igual en una fuente de tensión, no puede entregar más corriente. Si yo la pongo en cortocircuito a la fuente, la mato. Caso contrario, en una fuente de corriente, si la dejo en cortocircuito, está feliz. Caso contrario, en una fuente de corriente, si está el circuito abierto, no pueden pasar esos amperes y se cae. Caso feliz en la fuente de tensión, déjenla abierta, no le conecten nada y está feliz. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Entonces, pónganle, por favor, elementos pasivos. Elementos pasivos. ¿Otra vez? Sí. Dijimos hace rato elementos básicos del circuito eléctrico y luego ya dijimos son elementos activos, aquellos que entregan energía a un sistema y son fuentes de tensión, fuente de corriente, punto y aparte, elementos pasivos. Inciso A, resistor. Resistor. Es un elemento básico de circuito de dos terminales. Es un elemento básico de circuito de dos terminales. De dos terminales. Que asocia a través de ellas que asocia a través de ellas un valor R llamado resistencia. Resistencia es la propiedad de muchachos. Valor que relaciona la caída de tensión. Valor que relaciona la caída de tensión y la corriente que circula entre sus terminales y la corriente que circula entre
sus terminales. Su símbolo eléctrico es... Ah, este es el símbolo eléctrico. Aparte, por favor. ¿La resistencia es la propiedad de un elemento? ¿Es la propiedad de un elemento? ¿Delimitar la cantidad de corriente? De limitar la cantidad de corriente que circula por él. Que circula por él. Y convertir la energía eléctrica Pónganlo, muchachos. Nos quedamos en que circula por el... Que circula por el... Chinga. Por el... Por él. Por él y convertir la energía eléctrica ahí. Convertir la eléctrica, nos quedamos en eléctrica. Y convertir la energía eléctrica... en energía calorífica. Entonces, el elemento pasivo, muchachos, que es el resistor, cuando se le aplica una tensión o corriente, lo único que sabe hacer es disipar el calor. Contrario al capacitor y a la bobina, ellos almacenan energía. Es la pequeña gran diferencia. La bobina y el capacitor alimentan, la bobina y el capacitor almacenan energía. El resistor genera calor. Eso es sumamente importante. Genera calor. ¿De acuerdo? Entonces, después de energía calorífica, pues pongan lo siguiente, ¿no? Ya saben, el potencial va de más a menos. La corriente va en este sentido. Y R es igual a volts sobre amper. Y esto, pues sus unidades son los ohms. Los ohms. Ohms. ¿De acuerdo? Los pongan aparte. Como la resistencia es un parámetro constante, y esto subrayenlo, por favor. Como la resistencia es un parámetro constante, es de interés la respuesta en tensión y o en corriente.
de donde la tensión, y esto como función del tiempo. ¿Podría repetir el problema, por favor? Por I de T. Póngale, como la resistencia es un parámetro constante, es de interés la respuesta en tensión y o en corriente. ¿Otra vez es de interés? Es de interés la respuesta en tensión y o en corriente. ¿De dónde? B de T es igual a R por I de T, I de T es igual a B de T sobre R. Entonces, ¿qué observamos? Que si yo aplico una corriente X, pues el argumento se conserva. O sea, el seno de omega T pues va a ser igual. Simplemente voy a multiplicar el valor pico de la corriente por el valor del resistor y tendré ahí la tensión. Si se aplica una tensión eléctrica y quiero calcular la corriente, pues tenemos que hacer una división entre lo que es el valor pico, pues entre el valor del resistor, y obtendré pues evidentemente la corriente pico, ¿no? Entonces ahí no hay más nada. Tanto la tensión como la corriente pues tendrán la misma frecuencia, tendrán el mismo argumento. Si alfa es cero, pues se iniciarían los dos de cero. ¿Sale? Póngale aparte, por favor. Para todo valor de R diferente de cero, se define a la conductancia G, G de gato, como el inverso de la resistencia. Y está dada por G igual a 1 sobre R. Y aquí las unidades son los Siemens. Y el valor aquí es el valor de omega a la menos 1. Antes era pues una omega invertida y las unidades eran los mos. Pero eso ya cambió. Ya no. Ahora son los Siemens. Y las unidades, o digamos, el símbolo, pues es una omega invertida. ¿Sale? Ese es el símbolo. ¿Son equivalentes los Siemens y los MOS? Los MOS ya no existen. No es que sean equivalentes, ya no existen. Las unidades de la conductancia se llaman Siemens y se representan con omega a la inversa. En el caso de los ohms, pues es una omega, su letra representativa. En el caso de los Siemens es la omega a la menos 1, como el inverso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es resolver un pequeño problema. Anótenle, por favor. Es un problema representativo para ver cómo funciona pues, el oscilograma, ¿no? Creo que es importante. Pónganle ejemplo 1. Ejemplo 1. Se tiene un resistor de 15 ohms. La corriente que circula por él es de
y dt igual a 5 seno de 10 a la 3t. Calculen la caída de tensión en el elemento. Aparte. ¿Seno de qué, profe? Diez a la 3T. Seno de 10 a la 3T. No es, profe. Seno de 10 a la 3T. Aparte, proponga el mejor control de sensitividad vertical y la mejor base de tiempo para que veamos en la gratícula del osciloscopio la mejor imagen. La mejor imagen. Entonces, tanto la tensión como la corriente la tenemos que ver en el oscilograma. Estamos sumamente acostumbrados a ver las cosas así, ¿no? Ya, no. Tenemos que verlo en el oscilograma. ¿Cómo es que esto se vería? ¿De acuerdo? Entonces, me dice que en el resistor, pues hay una corriente de 5 veces el seno de 10 a la 3T. Pues por supuesto, V de T va a ser igual a R, pues por I de T. Entonces, no hay más aquí que ponerle aquí, en este caso, el resistor. Dijimos que era ¿de cuánto, muchachos? De 15 ohms, ¿no? 15 ohmios. Sí, 15 ohms. Se multiplica a 5 seno de 10 a la 3T. Pues esto, ¿cuánto es sin calculadora, muchachos? Rápido. Rápido. 75 seno de 10 a la 3T. 75 seno de 10 a la 3T. Entonces, ¿qué observamos aquí? Pues que es exactamente el mismo argumento. No existe un seno de omega T más alfa. Alfa en este caso es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos valores empiezan en cero. Tensión y corriente. Ambos empiezan en cero. ¿Sí me explicó? Ambos empiezan en cero. Empiezan al mismo tiempo los dos. Eso es lo que ocasiona un resistor que esté en fase con la tensión. Caso muy diferente es en este caso una bobina y un capacitor. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ahorita tenemos esto. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo directamente de aquí lo que está pasando. Entonces, pónganle aparte, por favor. Considere un transductor de 1 volt por amper, un transductor de 1 volt sobre amper. Entonces, no nos vamos a salir de lo que ya... ¿Un volt por amper? Un volt diagonal amper. 1 volt por amper. Un volt por ampere. Entonces, no nos vamos a salir de la situación, muchachos, en la que comentamos que el osciloscopio lo único que hace es medir tensión. Él no puede medir corriente, no puede medir, tampoco puede medir potencia, solamente tensión. Pero al caso, estamos utilizando un transductor que me convierte por cada ampere que se genera, él me lo convierte en un volt.
Entonces hay diferentes tipos de transductores que me convierten un milivolt por amper, 10 milivolts por amper, hay una relación por ahí. Entonces, ese tipo de relación yo se la tengo que comunicar al osciloscopio con la única finalidad de que él haga las conversiones, pero él sigue midiendo tensión eléctrica de forma indirecta, mide la corriente, pero él mide tensión. Entonces, este transductor convierte tensión a corriente. Entonces, en el circuito eléctrico, pues me quedaría, digamos, algo así. Vamos a ver qué sería. Yo tengo, lo voy a representar de esta manera. Lo vamos a ver más adelante, pero esta es mi fuente de corriente. Este es el símbolo de una fuente de corriente. Le pongo el resistor. Pongo yo el voltmetro. ¿Ok? Que en este caso, pues no sería un voltmetro. En este caso, pues, voy a rectificar. En este caso sería el canal 1 del osciloscopio, ¿verdad? Y aquí pongo por la otra referencia. Y luego aquí voy a poner una pinza de corriente. La pinza de corriente es más o menos así. Y viene acá con un cable, pues, que se conecta aquí al osciloscopio, ¿no? Entonces se abre la mandíbula de la pinza, se mete el conductor ahí, se cierra y ya estamos midiendo tensión y corriente. Así es como sería con un osciloscopio. Si lo hago con instrumentos, pues el amperímetro tendría que abrir el circuito y que la corriente pase por el instrumento, ¿no? Como si fuera un medidor de agua, tengo que abrir la fuente, ¿no? Y por otra parte, pues pondría un voltmetro exactamente en las terminales del elemento que quiero medir. Pero lo voy a hacer con un osciloscopio, o sea, está más padre. Entonces, para este caso, muchachos, ya tenemos nuestro oscilograma. Ya tenemos el oscilograma, muchachos. Dijimos que el oscilograma, ¿qué iba a ser, muchachos? Una gratícula de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sale? 8 cuadritos. Más o menos ahí dibujado. Ustedes háganlo con toda la paciencia. Entonces, observen, muchachos. A ver, Iván Salvador, ahí se metió. Iván Salvador. Creo que ni siquiera se dio cuenta de que... No sé quién está escribiendo por ahí, muchachos, pero pues no es de buen gusto. Alguien se metió ahí, alguien dio la clave, es la única forma. Alguien dio la clave y pues trata aquí como que de sabotear esto, ¿no? Entonces, si lo sorprendo, muchachos, si sorprendo quién es, entonces sí la va a pasar un poquito mal, ¿no? Lamentablemente. Entonces vamos a ver cómo corregimos esta parte de acá. Creo que ahí está. Entonces, ojo, muchachos, no den la clave ni mucho menos, porque esto es grave. Esto es sabotaje. Muy bien, entonces, ¿en qué estábamos? Listo. Entonces, decíamos que se hace pasar esta corriente de 5 por... De 5 por seno de 10 a la 3T. 5 seno de 10 a la 3T. ¿Ok? Y el resultado de la tensión, pues, sería 75 seno de 10 a la 3T.
Entonces, como bien comentamos, muchachos, como bien comentamos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Sería abarcar lo máximo que nosotros pudiéramos aquí. Eso sería lo mejor. O sea, no podemos nosotros pasarnos, ni tampoco pues, hacer algo muy pequeñito, ¿verdad? Tenemos que abarcar pues, prácticamente toda la gratícula. Entonces, para este caso que nos está aquí ocupando, observen lo siguiente. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? ¿Dónde estás? Creo que estábamos aquí, ¿ok? Entonces, me voy a ocupar primeramente de este valor que está aquí. De esto me voy a ocupar. Después reviso la corriente. Ahorita nada más me voy a ocupar de lo que es la tensión. Entonces, observen, el valor pico de esa señal es 75. Acá está, miren. El valor pico negativo es menos 75. Entonces, el valor pico a pico, ¿cuánto vale, muchachos? Pues en este caso 150, ¿no? 150 volts. Esos 150 volts tienen que caber en la gratícula. Entonces, voy a calcular el mejor control de sensitividad vertical, que sería el control de sensitividad vertical. Esto es sumamente importante. Es los volts sobre el número de divisiones. ¿Cuál es mi incógnita? Pues evidentemente las divisiones que yo voy a ocupar. Voy a borrar un momento esto que ahorita ya no me sirve. Voy a despejar las divisiones. Y esto sería los volts sobre el número de divisiones. Entonces, ¿qué tiene que caber ahí? Esos 150 volts. Y en este caso, pues, pondría aquí el control de sensitividad vertical. Entonces, ¿qué control de sensitividad le vamos a dar? De tal forma que no excedamos 8 cuadritos, muchachos. De tal forma que no excedamos 8 cuadritos, muchachos. Alguien me puede decir, bueno, yo le voy a dar los valores mágicos que dijimos eran 1, 2 y 5. Yo le voy a dar un volt por división. Y ahí cancelamos volts y las divisiones quedan arriba. Entonces el resultado aquí sería 150 divisiones. No, ya nos pasamos, son máximo 8. ¿Qué valor proponen? Pregunta para ustedes, ¿qué valor proponen? Al menos uno, cinco, ¿no? División. Cinco. Ok, vamos a poner 5, ¿no? 5 volts por división. 150 sobre 5, ¿cuánto da? Sin usar calculadora, por favor. 35. ¿Cómo que 35? No, se combinaron las respuestas. Son 30. 30, pues 30, ¿no? Porque máximo son 8. Entre 50. 50, me parece muy bien. Entonces, 50, 150 sobre 50, ¿cuánto da? 3 divisiones. Vamos a ponerle aquí, sale 3 divisiones. 3 divisiones. ¿Cuál es el número inmediato inferior a 50? 9. ¿Cómo? ¿Cómo? El número inmediato inferior a 50. ¿51? 41. No, superior. ¿49? 49.999. 5. Si aquí fue 50, el inferior sería 20. Lo voy a poner aquí 20. 150 sobre 20. 7.5 es mejor. O sea, está bajito de 8. El número inferior a 20 sería 10. 10. Entonces, ¿cuántos tendríamos ahí? 15 divisiones. 15. Entonces, pues 20 creo que es el mejor valor. 50 sería 3.
Entonces ahí queda muy pequeñita la señal. Entonces el número correcto son 7.5 de valor pico a pico. Entonces en el oscilograma me voy a regresar, pues voy a marcar 7.5 divisiones. Entonces observen, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4. Este sería el centro más o menos, fíjense bien. Este sería el centro. Entonces tengo que poner la mitad de 7.5 divisiones hacia arriba y la mitad de 7.5 divisiones hacia abajo. ¿Cuánto sería la mitad de 7.5? Rápido. 3.75. Entonces lo voy a marcar en color rojo. El valor pico andaría por aquí más o menos. Y por aquí más o menos. No, un poquito más, un poquito menos. Entonces ya la suma de estos dos, pues ya me da lo que yo estoy buscando. Ya me da lo que yo estoy buscando. Entonces, tienen 7.5 cuadritos y un cuartito de cuadrito arriba y un cuartito de cuadrito abajo. Pero la señal va a empezar en un lado que todavía no lo sé, pero yo sé hasta dónde llega, entonces ya abarqué. Entonces, en este caso, el control de sensitividad vertical, ¿de cuánto fue, muchachos? 20. 20, ¿verdad? Muy bien. En este caso fue de 20 volts por división. Ahí está. Ahora, muchachos, vámonos con la frecuencia. En este caso de la frecuencia, ¿qué es lo que teníamos? Vamos a ver. Aquí estaba el ejercicio. Y en el caso de la tensión eléctrica, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? La tensión, ¿a qué era igual? 75 por el seno de omega T, pero omega 3. Entonces yo necesito calcular este periodo. ¿Cuánto vale este periodo? Y que no pase de 10 divisiones. Entonces omega es igual a 10 a la 3. Pero omega, lo vimos la clase pasada, es 2 pi por F. Pero también es igual a 2 pi sobre T. Y esto es igual a 10 a la 3. Por consecuencia, T es igual a ¿quién? A 2pi sobre 10 a la 3. Y esto es lo que vale el periodo. Esto es lo que vale el periodo de aquí hasta acá. Entonces, quiero que me den la división de 2pi entre 10 a la 3 de forma elegante. Entonces, tienen un minuto y no más para darme los valores. ¿Cuánto es 2pi sobre 10 a la 3? 6.28 por 10 a la menos 3. Es un valor correcto, pero no es el que estoy pidiendo. Quiero que me 500. Den el valor técnico, no el valor tanto matemático. Está bien la respuesta, pero no es el tipo de respuesta que quiero. Otro valor, muchachos. Estuvo muy aproximada la respuesta, ¿eh? Muy, muy aproximada la respuesta. Porque el periodo, muchachos, pues se da en segundos, ¿no? Estuvo muy aproximada la respuesta, muy aproximada. ¿Alguna otra respuesta, muchachos? Quedan 50 segundos. 6.28 milisegundos. Correcto. Eso es lo que estoy buscando. Entonces sería 6.28 por 10 a la menos 3, que es una muy buena respuesta. Pero esto yo lo quiero, son segundos. Pero yo lo quiero de forma electrónica. 6.28 por 10 a la menos 3. No, no es cierto. No es 10 a la menos 3. Ese 10 a la menos 3 se convierte en milisegundos. Entonces, ya tengo lo que vale el periodo. Entonces, mi base de tiempo es igual al tiempo sobre el número de divisiones. Entonces, ¿qué me interesa a mí calcular? Pues el número de divisiones. Y hago lo mismo que hice con el control de sensitividad vertical. Las divisiones van a ser iguales al periodo sobre la base de tiempo. Y aquí el periodo vale 6.28 milisegundos. Entonces, ¿qué valor de la base de tiempo le voy a dar utilizando los números mágicos 1, 2 y 3 para que me dé un valor que no sea, que no pase de, pues en este caso de 10, ¿no?
de 10 divisiones a lo ancho, ¿qué le daríamos? 5. ¿5 qué? 5 milisegundos sobre división. 6.28 entre 5 da en este caso, pues los milisegundos, y los milisegundos se dan y me quedarían las divisiones, pero me quedaría 1 punto y tantos. Pues no es la respuesta. Busquen otro número, uno abajo. ¿Cuál es el número inmediato inferior? 20, ah, no, 2. Entonces vamos a ponerle un 2. Sale, vamos a ponerle un 2, a ver qué sucede. Entonces con 2, ¿cuánto tendría? 3.1 divisiones. Híjole, pues está como que siento que está muy cortito, ¿no? A ver, vamos a ponerle. ¿Sería entre 0.5 milisegundos? Vamos a ponerle, ¿qué le pondríamos, muchachos? ¿1? Si le ponemos 1, nos da 6.28 divisiones. Si le ponemos un milisegundo por división, los milis con los milis se cancelan, las divisiones se van al numerador y listo. Ahora dijeron por ahí 0.5. Se va a 2.5. 0.5, ¿a cuánto se va, muchachos? A 12.5. Ya se pasó, porque nada más tenemos chance a 10 divisiones, entonces el número correcto es un milisegundo por división. Eso es lo correcto para abarcar, por supuesto, las 6.8 divisiones. Entonces, ya en mi oscilograma, pues ya prácticamente terminé. Tengo 6.8 divisiones en la parte del tiempo. Entonces, pues ya terminé, miren. Entonces, aquí empezaría la primera. Entonces, sería en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6.28, aquí yo lo dejaría, 1, 2, 3, 4, 5, 6.28, más o menos por aquí, y la mitad de 6.28 es como 3.1. Todo esto es lo que abarca el ciclo, entonces, pues quedaría así. Ahí están sus 6.28 divisiones. Por supuesto, esto continúa hacia acá, ¿verdad? Pero ese es el mejor oscilograma. Ese es el mejor oscilograma. Con un control de sensibilidad de 20 volts por división y 6.8 divisiones en el control de sensibilidad, en la base de tiempo. ¿Sale? Entonces, me falta hacer el de la corriente. Entonces, ahorita que ya nos corte el tiempo, me dan nuevamente este valor y me dan nuevamente este valor. Entonces, si yo tengo en el osciloscopio esa imagen, pues yo cuento los cuadritos de forma horizontal y tengo 6.8 divisiones, que lo multiplico por el control de sensitividad vertical, que es un milisegundo sobre división, y el resultado que obtengo para este caso sería 6.28 milisegundos, y el inverso de 6.28 milisegundos me daría la frecuencia. Lo mismo contaría cuánto, muchachos, de forma vertical, este es mi 0, 1, 2, 3, ¿cuánto, muchachos? 3.75, sí. Cuadrito, es el valor pico, multiplicado por 20 y me daría el valor pico de la función. Entonces aquí estamos procediendo al revés. ¿Cuáles son los mejores valores de control de sensibilidad? El mejor valor y el de la base de tiempo para que me dé lo que ahí estoy especificando. Ahora, en cuanto a frecuencia no tengo problema, pero ¿cuánto fue la corriente que se estaba proponiendo, muchachos? ¿Cuánto era el valor? 5 por el seno de 10 a la 3T. Entonces, tiene la misma frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la otra señal pues va a empezar aquí y va a terminar aquí y se va a cruzar aquí. Entonces, lo único que tengo que definir es el control de sensitividad vertical para el caso de la corriente. Y lo mismo, ¿no? El número de divisiones va a ser igual a quién. En este caso, no van a ser 5, sino van a ser 10 volts pico a pico.
¿Sobre qué valor de control de sensitividad vertical, muchachos? Para que no exceda, por supuesto, de esas 8, ¿qué valor le darían? Rápido. Número 2. 1. 1 también. Si yo le doy un volt sobre división, pues tendría desdivisiones. 2. En este caso, pues tendría que ser 2. ¿Y tendría cuánto? 5 división. Entonces, ¿qué sería aquí? 2.5, que lo voy a poner aquí, 2.5. Y abajo 2.5. Y ya terminé. Ya terminé. Así es más o menos como me quedaría. ¿Sí quedó claro el ejercicio, muchachos? ¿Cómo se calcula la base de tiempo? ¿Cómo se calcula el control de sensitividad vertical? No debe de pasar respectivamente de 10 cuadritos a lo ancho y 8 cuadritos hacia arriba, y tenemos que jugar con estos números mágicos. ¿Siempre va a ser claro? ¿Son 8 y 10? ¿Siempre van a ser 10? ¿Reclamos? ¿Siempre van a ser 10 y 4? ¿Perdón? ¿Siempre van a ser 10 a la derecha y 4 y 4 arriba y abajo? No le escucho bien. Que si siempre van a manejarse en la misma cantidad de cuadritos. ¿Cómo si pueden? No, en los oscilogramas nada más hay 10 cuadritos. Ok. Y los 4, esos pueden variar. Es lo mismo, es como si fuera la pantalla de un osciloscopio. Ah, bueno, está bien, gracias. Profe. ¿Sale por internet? Nos escucha, profe, o me va a decir que no está hablando como lo profe. Dice que Linares es el host, se fue el internet del profe. Maestro, está conectado. O el hacker es el Linares, el que le escribió en la pantalla. Ya, Israel, deja ahí, güey. Héctor es el impostor, Héctor. La neta. Yo veo el Israel. Un nado. Qué güey me pasó los hacks. Yo estaba en la armería. Ahí está el profe. Juventino no era el inspector, no era el impostor. Chinga. No se le entiende el profe. Dejen. Meto el micrófono. Dejen activo el micrófono. Ok. Ok, Meto. Igual nos escucha. Aquí lo esperamos. Ok. Hola, Marquito. Hola, Héctor. Listo, muchachos. Ya, silencio. Silencio, ya. Profe. Silencio. Sí. Este tipo de ejercicios, ¿cómo se llaman o cómo los puedo buscar para practicarlo? Pues yo no los he encontrado. Pero es la mejor forma de usar en el osciloscopio. La peor pesadilla que le puede pasar es tener un circuito eléctrico y empezar a buscar a mano el mejor control de sensibilidad vertical y la mejor base de tiempo. Entonces, muchos se pierden ahí.
Entonces, cuando ya entendemos cómo funciona esto, prendemos el osciloscopio y movemos la base de tiempo al valor que calculamos y el mejor control de sensibilidad vertical, y ya la hicimos. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios, les voy a dejar dos ejercicios, en los cuales ustedes me quiero que me encuentren tanto la mejor base de tiempo como el mejor control de sensibilidad vertical. A lo anterior, muchachos, me preguntaban acerca de pues, el número de cuadritos. No hay más, muchachos. A lo ancho son 10. Lo traen la mayoría de los osciloscopios. Y en altura son 8 divisiones. Entonces, tengo que ajustarme de esa manera. Entonces, para la clase del jueves, vamos a proponer dos ejercicios. El primero va a ser que ustedes van a tener una tensión de 120 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. El ejercicio número B van a ser 5 volts RMS a una frecuencia de 500 Hz. Esos son los ejercicios. 100 volts RMS. ¿Cuáles son los que habíamos dicho, muchachos, para el ejercicio A? Entonces, muchachos, esto es lo que habíamos puesto, 120 volts RMS, una frecuencia de 60 Hz. El ejercicio B sería 5 volts RMS, una frecuencia de 4 kHz, o en qué frecuencia lo habíamos dejado, ¿se acuerdan? Era 500. ¿500 kHz? No, era 5 kHz. ¿5 kHz? Está bien, no hay problema, podemos cambiar, o sea, lo de menos. ¿5 kHz? Sí. Sale, son dos ejercicios que haríamos nosotros para la próxima clase. Estos ejercicios, muchachos, no son para entregar. Simplemente quiero que hagan su gratícula de 10 por 8 y que ustedes la hagan, encuentren la mejor base de tiempo. Ojo, son 120 volts RMS y son 5 volts RMS. No estamos hablando de valores instantáneos, no estamos hablando de valores pico. Estoy hablando de valor eficaz. Ahí probablemente metamos la pata, pero no importa. O sea, pues qué mejor que se equivoquen y vean dónde. Si alguien lo hace excelente, pues a todo dar. Entonces, la próxima clase vamos a hacer estos dos ejercicios
y al caso vamos a poner estos valores en el simulador, los vamos a poner. Y más de lo que yo les pueda decir, porque lo vamos a resolver a mano, es lo que ustedes encuentren en su cálculo. Lo vamos a rectificar. Y luego lo hacemos en el simulador para que veamos que tenemos toda la razón. Y el mismo ejercicio que nosotros vamos a hacer es lo mismo. Si ustedes están en lo correcto, lo mismo que ustedes dibujen en su gratícula es lo que se va a ver en el osciloscopio. Exactamente lo mismo. No va a haber pierde. ¿De acuerdo? No va a haber pierde en ese sentido. Entonces, va a ser muy gratificante que lo que ustedes diseñen a mano, el osciloscopio sirva para comprobar lo que ustedes ya sabían, cómo es que se vería en el osciloscopio. Entonces, con estos dos ejercicios, nos vamos a poder, con estos dos ejercicios vamos a poder comprobar que el ejercicio se ha entendido. Entonces, esto va a ser sumamente importante porque en el examen lo que vamos a hacer es un problema muy, pero muy parecido y les voy a pedir el oscilograma. ¿Cómo se vería con la mejor base de tiempo y con el mejor control de sensitividad vertical? Entonces, hagan la tarea, o sea, prácticamente tienen el examen en sus manos y nos vemos el próximo jueves. No es para entregar, aclaro nuevamente, es para que el día jueves estén conectados, ya tengan su oscilograma listo y tengan uno de reserva por si se equivocaron. Tengan uno de reserva porque lo vamos a plantear y así como lo planteemos en el osciloscopio, con la misma base de tiempo y con el mismo control de sensibilidad vertical, nosotros vamos a comparar que lo que hicimos está bien. Entonces, esa es su tarea para el día jueves. Reitero, no es para entregar. A este respecto, muchachos, ¿dudas, preguntas, reclamos? No, profesor. ¿Sale? Entonces, son dos tareas que son sencillas, que no son más de 20 minutos de inversión de tiempo. No es para entregar. Entonces, en estos días, pues puede ser mañana, pasado mañana, les voy a pasar el ejecutable por a su correo electrónico les va a llegar un archivo de WeTransfer. ¿Sí saben lo que es WeTransfer? Sí, nos dijo que era una aplicación que podías pasar gigas. Sale, entonces ahí les voy a mandar el ejecutable. Ahí les voy a mandar el ejecutable para que ustedes también puedan ensayar en casa. O sea, ustedes ya tengan el resultado correcto y tengan ese simulador y posteriormente pues les voy a pasar a algunos otros. ¿Sale? Entonces vamos a empezar por lo más sencillo y listo, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay dudas, muchachos, vayamos en paz, pues la sesión terminó. Ah, yo tengo una. Buenas noches, hasta luego, profe. Si hay alguna pregunta, gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Si hay alguna pregunta, díganme, por favor. Bueno, en el último resultado, nada más no alcancé a escribir que era 5 seno de 10 a la 13. ¿Eso de dónde salió, prof? ¿Cuál? En el último, en el ejercicio que estábamos haciendo. Es que ya pues teníamos... que se aplica al resistor. Ah, sí, ese pero es que lo perdí. Esta es la corriente que se aplica al resistor. Ajá, sí, ok. Listo. Esto tengo que ponerlo en el osciloscopio. Calculé V de T, que era el valor del resistor, que era 15, multiplicado por el 5 seno de 10 a la 3T. Esto me dio, por supuesto, 75 seno de 10 a la 3T. Y ya calculé la base de tiempo y el control de sensibilidad vertical. Como se trata del mismo argumento, pues ya me preocupo por la base de tiempo, ya lo hice. Nada más tendría que calcular el control de sensibilidad vertical para el valor pico. Y dijimos que íbamos a utilizar un transductor de 1 volt por ampere. Eso fue todo lo que se hizo. Y ya me dio ese resultado tal cual. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Haga estos dos ejercicios que los vamos a repetir en el simulador. Okay, se los voy a poner en estos días para que usted ensaye.
y usted puede poner ahí, como es un generador de funciones, ponga la frecuencia que quiera, y al poner la frecuencia que se desee, pues usted haga ahí ejercicios, y usted va a tener ahí el examen en su casa. ¿Cuánto tiempo le dedique? Pues bueno, ya dependerá de usted. Si ya siente dolor el tema, pues adelante, ¿no? Sí, pero no se preocupe. Muchas gracias. Vale, pues. Sí. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Bye. Buenas noches, bye. ¿Alguna duda, alguna pregunta de los que se están quedando?